¿Qué tal, amigos de Multimedia Pringles? Aquí estamos en Boulevard 41, en este accidente. ¿Qué sucedió aquí en 41? Estamos en vivo y en directo. Las imágenes. Automóvil que vemos acaba de despistar. Está trabajando bomberos voluntarios, ambulancia del SAME, el hospital municipal de nuestro medio. Bomberos voluntarios, se va a llevar en este caso uno de los heridos. Este vuelco, este despiste en Boulevard 41, reiteramos. Uno de los heridos va a ser trasladado al hospital municipal. Guardia urbana que está trabajando, ambulancia. Ya se va a llevar a uno de los heridos de aquí de Boulevard 41, reiteramos. Este accidente, este vuelco, este despiste, este automóvil en Boulevard 40. Fíjese este despiste, esta barra de contención que también ha sido bien, según nos pueden informar, una sola persona en el automóvil. Que ha sido llevada y trasladada al hospital municipal. Estamos ubicados en Boulevard 41, reiteramos. Bomberos que están registrando que no haya nadie en el automóvil, pero aparentemente hay uno solo. Fue uno solo que fue trasladado al hospital municipal. Nosotros estamos llevando las imágenes en vivo y en directo. Este automóvil, fíjese cómo ha quedado. Justamente en dirección contraria, ¿eh? Ah, como venía circulando. Reiteramos, Boulevard 41, aparentemente esto ha sido un despiste y ha quedado sobre la alcantarilla, de aquí de Boulevard 41. Nosotros le estamos llevando las imágenes en vivo y en directo. Fíjense. El poste de alumbrado también barrido completamente.
Boulevard 41, reiteramos, sí, nos están preguntando. De Boulevard 41, lo volvemos a reiterar. Tremendo este despiste. Con una sola persona que iba al interior del vehículo, que fue trasladado al hospital municipal. Policía trabajando, bomberos voluntarios. Bien. Perdón, Carlos. Acabo de... ¿Miguel? ¿Qué pasó, Miguel? Contanos. Buenas noches. Un despiste, nada más, con una sola víctima que se encontraba fuera del vehículo. Lo único que colaboramos es en ayudar al hospital a cargar la víctima y después cortar la corriente del auto. Bueno, fue tremendo porque arrasó con poste, arrasó, sí, con todo. Sí, arrancó el palo, el guardrail, la alcantarilla, todo. Bueno, realmente. ¿Cómo estaba el ocupante? No, estaba consciente, tenía unos golpecitos, sino más, pero estaba muy consciente. Muy consciente, bueno. Entonces, tremendo porque vemos lo que fue. Ah, la seguridad del auto lo salvó. La seguridad. Indudablemente la seguridad del auto, ¿no? Mm. Bueno. ¿Tenía golpes nada más? Sí, pero estaba consciente, estaba muy bien. Bueno. Así a simple vista, por lo menos. Bueno, gracias, Miguel. Buenas noches. Bueno, Boulevard 41, realmente, como nos acaba de informar Miguel Suárez, quien estaba al mando de la dotación de bomberos, lo salvó la seguridad del auto, simplemente. Fíjese, el auto está completamente dado vuelta, al contrario de cómo venía circulando. Allí tenemos el impacto también. Y aquí terminó este automóvil que, según nos indicaba Miguel Suárez, lo salvó la seguridad del auto. Este Volkswagen Vento, ahí tenemos. Este Volkswagen Vento, si no fuese por la seguridad del auto, realmente esta persona herida quizá no estaría con vida, pero bueno, enhorabuena que sí sea, que esté bien, solo con algunos golpes. Reiteramos, Boulevard 41, este despiste, arrasó con poste de luz, arrasó con todo y terminó aquí volcando. Un nuevo accidente aquí en nuestra ciudad, de Multimedia Pringles, llevándole toda la información. Muchas gracias por acompañarnos.